Me llamo José y soy estudiante de trabajo social en tercer curso y soy voluntario de Cáritas desde hace 3 años aproximadamente. Para mí, Caminando Juntos es una oportunidad de que se produzca un acercamiento, de que llevemos a cabo pues una labor de acompañamiento, pues las nuevas generaciones con los abuelos, ¿no? Y con las abuelas. Y al final es una oportunidad para intercambiar experiencias, dificultades que han tenido y al mismo tiempo pues una comparación entre, por ejemplo, esas dificultades y las que vivimos nosotros. Yo soy Lía. Yo soy Lara. Y empezamos hace nada, cuando empezó el curso, a hacer todo esto. Porque a mí me parece muy bonito, sobre todo porque acompañamos a personas que quizás se sienten un poco solos y pues para que se sientan un poco más acompañados, y ya que son personas mayores y nosotros todavía tenemos más experiencias que vivir y ellos pues les regalamos esta experiencia. Y yo, porque desde siempre he tenido una relación muy especial con las personas mayores, creo que empatizo muy bien con ellas y el hecho de poder contribuir haciendo voluntariado con ellas, pues me parece muy bonito. Y aparte el voluntariado también me ha aportado cosas a mí, nos aportan cosas a ambos, porque muchas veces se piensa que el voluntariado solo es dar a los demás, pero no, porque las personas mayores nos aportan mucho, muchas experiencias. Bueno, pues yo personalmente, ya que tuvimos una charla sobre Cáritas, nos comentaron un poco de lo que iba a ser el programa y a pesar de que este año fuera con el COVID, bueno, pues ¿por qué no darle una oportunidad? Que tanto las personas como las que participamos como voluntarios, como las personas que van a necesitar nuestra ayuda, pues iba a ser una experiencia bastante gratificante. Yo tenía un vínculo muy grande con mis abuelos y sé lo que se siente al perder a personas mayores y pues me encantaría pues acompañar a los abuelos y hacerles saber que no están solos. Yo de alguna forma vi como los efectos devastadores, ¿no? Del confinamiento, sobre todo. La soledad que ellos sufren, para mí, en muchos casos, pues es fruto de haber perdido a mucha gente. Ellos sienten que no tienen posibilidades de cambiar esa situación y siempre, pues ser alguien joven, pues estar en una edad temprana, pues tienes más oportunidades, no para y más tiempo, pues para encauzar tu vida, para llevarla por donde tú quieres. Es como que te da un chute de energía, ya que es algo que transmite mucho y además sentirte como que ayudas, como que vales, como que acompañas. Yo la verdad que me ha servido para dejar la tristeza atrás y centrarme más en las cosas buenas, porque en momentos tristes ver a un abuelo sonreír y compartir contigo pues cosas de su pasado, pues siempre te saca una sonrisa.